La Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Aguas celebrará cultos en honor a San Juan Evangelista, titular de la Asociación de Discípulos, con motivo de su festividad del próximo 27 de diciembre. Así, tendrá lugar la función solemne en su honor a las 8 de la noche en la Iglesia Marianista de Nuestra Señora del Pilar, estando la predicación a cargo del Padre José Antonio Barbudo Escobar. Ese día, la iglesia abrirá a las 6 de la tarde para la veneración del discípulo amado. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno será la que abra de par en par los cultos de la precuaresma con el solemne besamanos al Señor el próximo 2 de enero, festividad del dulce nombre de Jesús. La citada corporación del Jueves Santo clausurará, coincidiendo con dicha festividad, la efemérides del 400 aniversario de la llegada de Jesús Nazareno al Templo de Santa María. La imagen permanecerá en horario de mañana y tarde en devota ceremonia de besamanos en su capilla del monasterio de Madres Concepcionistas Franciscanas. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad ha anunciado la contratación de la banda municipal de la población sevillana de Gerena para acompañar al paso de palio de María Santísima de las Lágrimas el venidero Martes Santo. Esta formación sustituye a la banda Maestro Dueñas del Puerto de Santa María, que se despide de esta forma del Martes Santo Gaditano. La Bolsa de Caridad Inmaculada Concepción de María, perteneciente a la Asociación Grupo Gaditano Mujer de Mantilla, ha entregado alimentos a 54 familias de Cádiz gracias a lo recaudado en la gala solidaria celebrada el pasado mes de octubre en el Gran Teatro Falla, como lo recogido en la zambomba del pasado día 10 de diciembre en la Peña Flamenca La Perla de Cádiz. Entre los lotes que se distribuyeron se encontraban, además de los típicos productos navideños, otros diversos tipos de alimentos para estas fechas, para que las familias puedan pasar unas Navidades lo más dignamente posible. La directiva de la asociación aprovecha esta oportunidad para felicitar las Navidades a todos los gaditanos y agradecerles su solidaridad por acudir a los eventos que han hecho posible poder llevar adelante la entrega. El obispo de la diócesis, Monseñor Rafael Sornoza Boy, presidirá este domingo la misa de Navidad en la Santa Iglesia Catedral. Será a las 12 del mediodía. Posteriormente se dará a besar la imagen del Niño Jesús que preside el Belén. Finalmente, el Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando nos informa que durante el desarrollo del último pleno de este año de Hermanos Mayores y tras tomar la palabra el presidente del citado ente, Manuel Rivera, este notificaba a los presentes su decisión de abandonar el cargo después de muchos años al frente del mismo, dimisión que se produce por motivos personales y profesionales y que le impiden seguir al frente del citado consejo. A partir de esta fecha, asumirá la presidencia Jesús Cruz Foncubierta, actual vicepresidente, que lo hará hasta el próximo junio, mes en que se celebrarán nuevas elecciones tal como marcan las normas diocesanas. Continuamos con el padre Marco Antonio Huelga de la Luz hablando de la Navidad, hablando de este tiempo de Adviento que se nos marcha ya, porque el Adviento es un tiempo de espera en el nacimiento del Niño Dios, y también quiero que unas esto pues con la tradición, ¿no?, de la misa del gallo y todo lo que es la octava de la Navidad y hasta el bautismo, ¿no?, del Niño Dios, ¿no? Ciertamente el Adviento, como bien has dicho, es un tiempo de espera, es un tiempo, la misma palabra, ¿no?, viene del latín advenire, que es un verbo que significa hacia el que viene, ¿no? Entonces es un tiempo en el que nos preparamos para el que tiene que venir, para el que tiene que venir. Empezó al domingo siguiente de la festividad de Cristo Rey, durante cuatro domingos de Adviento nos vamos preparando para esta gran fiesta que la Iglesia pues considera como un tiempo fuerte e importante. Hay dos tiempos fuertes que la Iglesia lo prepara con un tiempo fuerte también de preparación. Uno sería la natividad, el nacimiento, con el Adviento, cuatro semanas, y otro sería la Pascua de Resurrección,
con la cuaresma, que son 5 semanas de preparación, ¿no? Entonces, pues durante todo el Adviento nos hemos estado preparando. Ha habido un color litúrgico que es el morado, que es el color de penitencial, color de conversión, que se utiliza también en cuaresma para la preparación de la Pascua. Y ahora nos vamos a encontrar con un tiempo muy importante en la catolicidad, porque es el momento en el que celebramos que Cristo se encarna y se hace pues carne, ¿no? Se hace historia y planta su tienda en nuestro mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la misma liturgia de la Navidad, vamos a tener la misa de la Navidad en una fórmula que es totalmente novedosa, ¿no? En la Iglesia, y no se da en ninguna otra festividad. Por ejemplo, es una fiesta que se celebra por 4 veces en un mismo día y con 4 misas distintas. Nos vamos a encontrar la misa de víspera, que se celebra el día antes, a partir de las 3 de la tarde, la misa del gallo, que se celebra a las 12 de la noche, la misa del alba, que es la misa del alba de los pastores, que se celebra muy bien temprano, sobre las 6 de la mañana, y luego la misa del día, ¿no? La misa del día, es decir, 4 misas de una misma fiesta, con lo cual ya te está dando el peso que tiene, la importancia que tiene a nivel litúrgico y a nivel sacramental esta fiesta, ¿no? Antes también me comentaba que ha ocurrido estos días una anécdota con su santidad el Papa, con el Papa Francisco. A mí me gustaría que nos la contara, porque yo creo que mucha gente a lo mejor ni se ha enterado, pero es algo muy curioso que da sentido a la gran personalidad que tiene este Papa que nos ha tocado, y esperemos que sean muchos los años que esté al frente de la Iglesia. Es verdad, el Papa Francisco es un papa de los gestos, ¿no? Y llega la Navidad y es un hombre que tiene gestos muy, que desmarcan mucho lo que uno espera del protocolo papal, del protocolo de una personalidad de esa altura. Y, por ejemplo, te lo ve cenando pues con inmigrantes en un centro romano en el que, bueno, pues él comparte la cena o el desayuno con inmigrantes. O también va al hospital del Bambino Gesù, ¿no?, para ver a los niños, que ya eso lo hacía Juan XXIII. Y después los papas que le han sucedido. Pero, por ejemplo, a la anécdota que nos referimos fue que el papa hace 2 días le comentó a uno de los que están cercanos a él: me acompaña a comprarme unos zapatos. Y bueno, pues cogió el Ford Fiesta que tiene el papa y salió del Vaticano sin avisar a la gendarmería, sin avisar a los servicios de seguridad y de protocolo. Y bueno, pues porque cada vez se fue de cabeza a la zapatería. Se fue de cabeza a la zapatería, cogió la avenida Gregorio VII, que es una avenida lateral a la Santa Sede, y se cuela en una tienda de ortopedia. Y su pregunta, cuando, bueno, él llegó vestido de papa, imagínate el dependiente cuando se encontró al papa allí. Y le dijo: ¿tienen zapatos de mi talla? ¿Tienen zapatos de mi talla? Yo no sé cuál sería el nerviosismo. La cosa es que el dependiente aprovechó que tenía un crucifijo en la pared, lo descolgó para que se lo bendijera al papa. Y son las fotos que aparecen de alguna buena persona que habría en la tienda. Que en ese momento, claro, una foto que habrá no dado la vuelta al mundo. Porque el fotógrafo oficial de la Santa Sede, porque el papa no tenía previsto esa mañana salir de la Santa Sede, ¿no? En ese momento, más que papa, era pues un sacerdote que salía en un momento determinado de su parroquia y que necesitaba un zapato, claro, una persona, y que fue a comprarlo nada más. Con la categoría humana de una persona que supera y bueno, pues se salta todas las barreras que lo hacen alejarse de la gente a los que el Papa quiere. Totalmente. Cambiamos de registro, nos vamos a ir ahora hasta el puerto de Santa María, donde Miguel Ángel Castellano, nuestro buen amigo y colaborador de este programa, pues les realizaba una entrevista a José Fernández Villega, un pintor del puerto de Santa María, que tiene expuesta, pues digamos, lo que es la vida de Jesús desde su nacimiento hasta la resurrección, pues en la casa de hermandad de la cofradía del Dolor y Sacrificio, en la calle Palacio, que os invito a que veáis el reportaje y a que vayáis, mejor dicho, hasta el puerto de Santa María a disfrutar con esta exposición. Pues sí, José Manuel, nos encontramos hoy en el puerto de Santa María, en la Casa de la Hermandad de Dolor y Sacrificio, en una exposición muy interesante de un autor que yo creo que ya es más que reconocido, puesto que él fue el autor del cartel conmemorativo de la coronación de la Virgen de los Milagros, que es José Fernández Villegas, donde la exposición que estamos visitando es más o menos sobre la vida de Jesús y la infancia
de Jesús y por supuesto de María, la corredentora. Le queremos hacer unas preguntas. ¿En la faceta suya de pintor es desde muy joven o ha empezado ya tardía? No, la mía pues prácticamente pues 60 años. Desde que tengo uso de razón ya yo estaba en la academia. Y bueno, y a partir de ahí pues mi vida siempre ha estado encaminada en la pintura y en el dibujo. Pues. De hecho era profesional del dibujo de arte gráfica, que es lo que me dedicaba, al arte final, etc. Y ya una vez jubilado pues ya me dedico más. ¿Se dedica plenamente a esta afición suya? Yo lo tengo como un trabajo. ¿Y el tema, la temática religiosa impera en su producción? Sí, claro. ¿O la profana también? También, pero vamos, el 80% de, digamos, es todo arte sacro, arte religioso. El 80% pues sí. Y las tres exposiciones anteriores que he venido haciendo son de arte sacro, todas. Pues si quiere hacemos un breve recorrido por la exposición y nos va indicando más o menos para que los espectadores se vean, digamos, llamados a que asistan, ¿verdad? Esta exposición, este acontecimiento también que forma parte de la programación de la Navidad aquí en el puerto de Santa María. Esta exposición, bueno, pues se ha hecho pensando en que hay un Belén todos los años de esta hermandad, del dolor y sacrificio, organiza este Belén y pensando en el Belén, pues pensé, digo, bueno, pues voy a hacer una pintura también relacionada con el Belén, cronológicamente, desde, porque es la venida del Mesías, claro está. Entonces hice como primer cuadro, veremos aquí, el primer Mesías, digámosle así, que fue el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, y tenemos, bueno, como estamos viendo ahí, a Moisés abrazado. Bueno, ya para terminar, recordemos que la exposición está en la Casa Hermandad de Amor y Sacrificio. Dolor y Sacrificio, en el puerto de Santa María, en la calle Palacio. Para, el horario será acoplado a lo que es el... A lo que es la visita del Belén. Del Belén. La visita del Belén, que será festivo de 11:30 a 1 de la tarde, por la tarde de 6:30 a 8:30 y laboral pues de 6:30 a 8:30 de la tarde. ¿Y hasta qué día lo podríamos seguir visitando? Hasta el día 5 de enero. Hasta el 5 de enero. Pues nada, le damos primeramente la enhorabuena, la verdad que me ha impactado, es unos cuadros que me ha gustado muchísimo, ya le he hecho referencia a dos o tres de los que más me ha gustado, y que siga esa trayectoria y que todo el pueblo del puerto de Santa María y de la provincia, por supuesto, de Cádiz, que ya nos encargaremos de hacerle la publicidad, venga a verlo y a conocer su obra. Encantado y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y del puerto de Santa María volvemos nuevamente al plató de 8 Cádiz Televisión con el padre Marco Antonio Huelga de la Luz. Vamos a cambiar ahora un poco también, aunque continuamos hablando de la Navidad, pero bueno, los cristianos, digamos, le cantamos al niño Dios, ¿no?, en el pesebre, y prácticamente, como dicen algunos, es que ya lo estáis matando, porque la cuaresma viene rápidamente detrás. Y esto es, no hay posibilidad de parada, ¿no? Sí, la fiesta litúrgica viene una detrás de otra y el tiempo es el que es, ¿no? Además, de hecho, nosotros celebramos la Navidad, la siguiente semana la octava de la Navidad, la siguiente semana el bautismo del Señor, empieza el tiempo ordinario y prácticamente la cuaresma. Candelaria, sí. Y la cuaresma rápidamente. Hay unas imágenes que vamos a ofrecer ahora de una interpretación que le hicieron los flamencos de la Tata al Nazareno de Santa María, que como hemos dicho en la agenda estará de besamanos el próximo 2 de enero, festividad del Dulce Nombre. Pues yo no pude grabarlo en ese momento porque iba en la procesión, el día que salió extraordinariamente, le cantaron a las recogidas, pero mira por dónde, el otro día en la Perla de Cádiz le cantaron al Nazareno pues esta plegaria, que vamos a unir con imágenes del regidor perpetuo de la ciudad. ¿Te parece, padre? Muy bien. Pues vamos a disfrutar con los flamencos de la Tata, con el Nazareno, el regidor perpetuo de Cádiz. Thank you.
Esta final de nuestro programa con el padre Marco Antonio de la Luz en esta fiesta de la Navidad, hablamos un poco, también me gustaría preguntarte por el tiempo litúrgico de la Cuaresma y Semana Santa, que ya abordaremos por supuesto con más tranquilidad en programas posteriores, pero en Cádiz, en el mundo cofrade de Cádiz, pues las turbulencias continúan, sabes perfectamente lo que ha ocurrido en la Hermandad del Nazareno del Amor, las penas también está con problemas, el perdón también tiene problemas con los horarios y entrada en la catedral, en fin, ¿cómo lo ves desde fuera, pero también desde dentro? Porque además eres un gran cofrade y un gran amigo de los cofrades y de las hermandades, no solo de Cádiz, de otros muchos puntos de la provincia y de fuera de ella, ¿no? Mira, José Manuel, yo creo y soy una persona que a los problemas hay que darle soluciones, ¿no? Y cuando hay buena disposición por todas las partes, los problemas se solucionan. Somos cristianos y también nuestra categoría cristiana y humana tiene que florecer, sobre todo cuando vienen, como bien has dicho, momentos de turbulencia, ¿no? Y en los momentos de turbulencia hay que pararse y fríamente pues, poner las cosas sobre la mesa y desde un espíritu cristiano querer solucionar las cosas. Yo tengo confianza en que esos tiempos de turbulencia van a pasar y se van a solucionar pues como merece este pueblo también gaditano, ¿no? De que pueda tener una Semana Santa pues con la dignidad que la hemos ido celebrando durante estos años y todo con buena disposición se puede solucionar, ¿no? Yo creo que en este sentido las cosas hay que analizarlas siempre fríamente por una parte y por otra y todo tiene solución. Cuando llega la Cuaresma al padre Marco Antonio Huelga le llueven, digamos, los contratos, por decirlo de alguna manera, porque lo llaman de hermandades de muchos puntos de nuestra geografía, pues para que predique los cultos de Cuaresma, para que salte al Señor o a la Santísima Virgen en un pregón, en fin, ¿cómo se presenta la Cuaresma de 2017 en este aspecto? Y porque si habláramos de otro. Bueno, yo tengo como costumbre, cuando estreno destino, siempre predicarle a las hermandades en las que estoy cercano, ¿no? O sea, que soy este año director... está puerto realeño. Bueno, cuatro costados. Bueno, estaré en Cádiz, me ha llamado el bueno de Ramón Velázquez para que predique la hermandad de los afligidos en Cuaresma. Me había llamado otra hermandad, pero como digo, ya me pisa. Dos hermandades más me habían llamado de Cádiz, pero me pilla ya ocupado con las hermandades de Puerto Real, en las que soy director espiritual de tres, nada más y nada menos, o sea que... Vamos a recordar la pregunta que le hacíamos a nuestros telespectadores al principio del programa para que puedan tener opción de llevarse tanto el reloj de joyería Gorbe como la pulsera de la joyería de Miguel Sepúlveda. Sí, era quién, cómo y de qué manera se montó el primer Belén de la historia. Bueno, decíamos que es muy fácil, yo creo que sí. Llegamos al final del programa. Cuando llega la Navidad, yo siempre termino el programa con la esperanza macarena. Pero en esta ocasión, teniendo con nosotros al padre Marco Antonio Huelga de la Luz, y yo, que también soy un poco trianero, aunque reconozco que soy macareno, pues vamos a terminar el programa de hoy, si te parece, con este regalo que tengo para ti y para todos los trianeros que siguen nuestro programa, la salida desde la Capilla de los Marineros en la madrugada del Viernes Santo de la Virgen de la Esperanza de Triana. ¿Qué le parece, padre? Pues me parece un regalo magnífico, no solamente para mí, sino para todas las personas que van a disfrutar de estas imágenes.
en las que, bueno, pues ya aprovecho también pues para felicitar a todos con esta imagen de la esperanza. Decirle a todos que nunca perdamos la esperanza, de que la esperanza no puede morir nunca y que la esperanza es ese mástil en el que nos agarramos y del que ninguna fuerza ni nada nunca nos podrá arrancar. Pues con la esperanza de Triana coronada les deseamos que pasen una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, también una buena entrada de año 2017. Nos vemos, si Dios quiere, el día 6 de enero, el día de la festividad de la Epifanía del Señor, los Reyes Magos. No hemos sido muy buenos, pero tampoco muy malos. Espero que nos traigan, siempre, además de carbón, que nos traigan algún regalillo. Siempre, sobre todo el que uno más necesite, ¿verdad? Verdad que sí. Pues un beso para todos los necesitados y los no necesitados, y que tengáis unas felices fiestas. Muy buenas noches, sean felices. Esperanza de Triana coronada, suena la banda de Santana de Dos Hermanas. Seguimos enfrentando con ellos.